Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Amiguita Belén, buenas noches, amiguita, qué gusto leerte. Arnulfo, ¿qué tal? Lucas, buenas noches. Martín, Milton, Miguel, Juanita, Julio, Alexander, Oralia, Maricruz, Sarita, JP, saludos amigos hasta Colombia. Camila, buenas noches. Rosita Flores. Amiguita Cande, ¿qué tal? Hola Arturo. Rescatando corazoncitos. Hola Camelia, ¿qué tal? Aida, buenas noches. Olga, buenas noches. Marisela, hola Marisela. Benigno, ¿qué tal? Ana, bienvenida. Anita, Ana Patricia, buenas noches a Alberto. Norma, Betty, ¿qué tal? Rosita, buenas noches. Olga, Noemí. Catalina, hola Catalina. Eduardo, buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Ignacia, gracias amiga por esas estrellitas. Muchísimas gracias. Hola Arturo, gracias por esas 50 estrellitas Arturo, gracias. Hola don Alfredo, bienvenida. Bienvenido, ya le dije bienvenida. Lo siento don Alfredo. Luis, buenas noches. Alexi, ¿qué tal? Johan, buenas noches Cesario. Eduardo, mi Catalina, ahí está mi Cata. Guanaquita, ¿qué tal? Isabel, bienvenida. Ana, buenas noches Ana. Hola Charlie, José Antonio, ¿qué tal? Eugenia Álvarez, Ubalda, buenas noches. Rosy M. Méndez. Flores, ¿qué tal? Yomuri, Francisco Teodora. Pepe, buenas noches. Tito Hernández, Wilson, ¿qué tal? Emma, buenas noches. Estela, ¿qué tal? Rosita. José Gómez, un besote. Gracias por esas 1000 estrellotas, muchas gracias. Idalia, ¿qué tal? Ricardo López. Oralia Martínez, Nelly Figueroa, Mere, buenas noches. Anita García, Dulce Pérez, José Antonio, gracias. Mi madrina de Bodorrio. Mi madrina de Bodorrio, ahí está Maribel Sánchez. Mi madrina, ahí está. Marco Antonio, buenas noches. Carlitos, ¿qué tal? Juárez Emanuel, Valentín. Anoche estuvo, no, y ustedes no saben lo que pasó, porque ustedes ya no se quedaron a cuando transmití en gritos. Ustedes no saben lo que pasó, pero tuvimos que quitar la transmisión. José Gómez, un besote, qué lindo, la mejor exploradora. Atsiri, hola Eli, ¿qué tal? Gracias, mi madrina de Bodorrio, Maribel, muchas gracias. Muchas gracias por esas 1000 estrellotas, un abrazote de oso. Camila, buenas noches, Evita, Vicet, Evi. Cesario Irma. Romeo, buenas noches, Elena Borja. Ya ayer ya no pudieron ver. Se activó la fiesta de estrellas y ya se va a reventar, ya se va a acabar el tiempo y apenas me estoy dando cuenta que se activó la fiesta de estrellas. Híjole, ya valimos. Ya valimos queso. Apenas me di cuenta. Lidia, gracias. Lidia, muchas gracias, chula, por esas 50 estrellas. Muchísimas gracias. Ya valimos queso. Ya no la reventamos. Yo sí miramos a Paloma. Ah, mi amiguita Candy sí estaba. Bueno, pues les voy a contar lo que pasó. Nat, la fiesta de estrellas, ya sé, hombre. Ya sé, la fiesta de estrellas. ¡Ay! Se reventó. ¿Pero quién la reventó? ¡Ay, mi madrinis! Maribel, gracias, mi madrina Maribel, por esas estrellotas. Me reventó. Me la reventó, mi madrina. Excelente tus exploraciones. Gracias, nena. Muchas gracias, nena Matute. Erika, buenas noches. Fiesta conseguida. Ay, sí, qué chido, qué padre. Les voy a contar, muchos, éramos bien poquitos allá en la página de gritos y sucedió algo que todos nos quedamos impactados. Ven que transmití en mi casa y todo lo que estaba pasando, que se vio que me estaban acariciando el pelo. Pues nos vamos a transmitir a gritos.
y de repente escuchamos del lado derecho en la ventana, escuchamos un golpe y pues nos volteamos y no se imaginan qué pasó. Pues sí, Paloma llegó, se estrelló por la ventana, no sé, Paloma aterrizó en la ventana de mi casa. Los que estábamos ahí, que eran como, no sé cuántos, éramos como 60, ¿no? Hola Lulú Mendoza, bienvenida. No me acuerdo cuántos éramos los que estaban allí, fue una transmisión muy rápida. Ahí apareció y se dieron cuenta desde que llegó Paloma, cómo se escuchó el golpe de que aterrizó ahí. Salimos al patio y ahí estaba y después voló. Voló enfrente de nosotros, estuvo tantito conmigo, yo la cargué, la agarré. Ahí estaba conmigo, ya después yo quería cortar la transmisión ya para quedarme pues con Paloma, pero ya no me dio tiempo, se me fue Paloma. Por ahí me hicieron el favor, Esme me hizo el favor de guardar esa transmisión, se las voy a subir yo creo que a YouTube, porque ahorita no puedo publicarla en Facebook, pero se las vamos a mandar a YouTube para que vean. ¿Cómo es que llega Paloma ahí en ese momento? Dice Raquel Arriaga, ¿llegó Paloma? Sí, sí llegó. Dice, pensó Paloma que estaba abierta la ventana. Don Alfredo, yo también lo pensé, pero ya Don Alfredo no se ría porque respete a Paloma, Don Alfredo, ¿eh? Kenia Ochoa, saluditos. Saludos hasta Filadelfia. Robert Rubio, saluditos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué sentiste de ver a Paloma? Yo sentía mucha, como que, no sé. Primero, pues sí estaba como que espantadilla. Es que ya no sé si llamarle espantadilla o no, pero sí estaba yo media sacada de onda por lo que estaba pasando. Y después, pues que se presentó ahí, llegó a mi casa, y se presentó ahí. Después la vimos volar. No, fue algo impactante. La verdad que los poquitos que estábamos ahí tuvimos el privilegio de verla. Desde el momento en que pues que aterrizó ahí por la ventana. Así es, Pati Pérez. Mi Margarita Matos, ahí está la chula Margarita Matos. Buenas noches, Margarita. ¿Dónde vas a subir el video? Lo voy a subir en el YouTube. Ahí lo voy a subir. Déjenme ver si tengo por aquí una captura. No sé si alguien me mandó. Creo que Mom me mandó una. Ay, no me acuerdo. No, ella me mandó del pelo, creo. No, nadie me mandó captura. Creo Catalina. No, Catalina no me mandó. Catalina, me mandaste nada más del cabello, pero nadie me mandó de la paloma. Lulú, claro, sí, no manches, Lulú, te lo perdiste. Llegó, ahí están. No, mi madrina también, mi madrina, Yolandita estaba ahí, Don Alfredo, estaba también, mi amiguita Cande estaba también ahí en la transmisión de gritos. Y bueno, la verdad es que fue muy, muy emocionante. Al principio sí estaba como que paniqueada, pero ya después, pues sí te da como que emoción y sientes chido de saber, pues que lo que hiciste para que provocara, que llegara, pues sí resultó. También estaba Irma. Cuando se fue Irma, fue genial cuando se fue, a mí me gustó cómo se fue, las alotas, cómo las hizo y partió. Ah, no, fue algo muy chido. Robert también estaba ahí, dice. Sí, la agarré a Paloma. No pude ver gritos. Ahí está etiquetada la página, ahí está etiquetada de gritos. El video yo creo que mañana va a estar ahí, mañana lo vamos a subir. Le voy a decir a Esme, porque ella es la que lo tiene, que me lo pase y ahí lo van a poder ver, pero en YouTube, perdón, en gritos no, en YouTube ahí lo van a poder ver. Pues como hemos estado borrando el contenido de Nat y de gritos para que no haya coincidencia, se tuvo que eliminar, pero bueno, ahí va a estar. Buenas noches, Araceli, bienvenida, Francisco, ¿qué tal? Kenia dice que también la vio. Vicky, saludos, gracias, chula, por estar aquí, muchas gracias. A Wilda, sí, de eso se encargó Tadeo. Ya no sé qué más haya pasado, pero sí, Tadeo se iba a encargar, ya me dio calor. Tadeo se iba a encargar de eso. Mari, saludos, Mari Retana, saluditos.
Gracias, Crispy. Crispy, perdón, gracias. Saludos. Yo te mandé una foto, Nat, de la paloma. Ay, Cande, pero ¿me la mandaste a dónde? ¿A Nat o a gritos? Es que tengo un monchorro de mensajes y no me ha dado tiempo de revisarlos todos, pero. Pero yo me acuerdo que la vi a alguien, alguien vi que me la mandó. Yo iba para gritos, pero me entró una llamada. Ay, mi Margarita, te lo perdiste. La verdad que pues en ese momento lo único que se me vino a la mente es pedirle a Paloma por todos los que estábamos en ese momento viendo la transmisión. Ahí os dije unas palabras. Le pedí pues que nos cuidara, que nos protegiera a todos los que estábamos presentes en ese momento. Yo también la vi. Ay, sí, mi madrina también estaba. Se pegó en la nariz. Eso decían que se había pegado en la nariz, pero realmente yo no le vi ningún golpe. Yo no le vi ningún golpe en su piquito, su naricita. Yo no le vi ningún golpe. Lo poquito que la pude revisar, no tenía así como que alguna herida, pero sí fue muy, muy duro el golpe. Se estrelló prácticamente en la ventana, se estrelló. Amigo Cuitláhuac, un besote, amigo. Gracias por esas 50 estrellitas, amigo. Vámonos, vámonos a la casa del ahorcado, amigo. Georgina, buenas noches. Saludos hasta Cancún. Dice Brígido, yo también lo vi. Yo también la vi, Nat. Soy Mari. Tienes que hacer más transmisiones desde tu casa. Ay, don Alfredo, cálmese, ¿no? No, ya vi que sí me resultó. Ya vi que sí me resultó lo que me dijeron que hiciera, para que moviera las energías y la invocara. Híjole. Glenda, buenas noches. Después ya no sentí nada. No, no, ya después ya no hubo nada. Todo estaba tranquilo. Juani, ¿qué tal? Clemente, buenas noches. Kimberly, saluditos. Mi reina de las transmisiones. Olga Enríquez, gracias, chula, qué linda. María Retana, ya no, yo no, porque apenas llegué. ¿Tú no qué, Mari, chula? Gracias, Teresita. Igualmente, Alvis Pérez, saludos hasta Panamá. Joaquín Pacheco, gracias, Joaquín Pacheco, por esas 50 estrellas. Muchas gracias. Estamos a 250 de las 3000. Ya casi llegamos a las 3000. Muchas gracias. De poquito en poquito se va llenando el cochinito. Muchas gracias. Ya casi llegamos a las 3000 estrellas. ¿Qué es la otra página? Es mi página, Joaquín. Se llama Gritos 2.0. Glenda, saludos. Adriana, ¿qué tal? No vi la paloma. La voy a subir a YouTube. Eli, buenas noches. Saramajo, hola. Juan Vázquez. Gracias, Arturo. Un besote y un abrazo de oso. Gracias por esas estrellitas. Gracias por ayudarme a llegar a las 3000. Kimberly Flores es su página. Así es correcto. Guillermo Rodríguez, Carmen Fernández. Saludos a Tadeo, en la mano derecha de Dios. Claudia, buenas noches. María, saluditos. Oralia, ¿qué tal? Ricardo Antonio, Evita Ruiz, Juan Antonio, bienvenido. Lisa Rodríguez, Celina Luz, Romeo Vázquez, Olga Torres, gracias por tus compartidas. Brian Rosas, saludos, Brian. Dice yo, hasta las uñas me comí. Todos estábamos tensos. Moto. Yo creo que sí, pero es por la carretera, Wilda, porque aquí derechito está la carretera. Y se oye el ruido de los camiones. Joaquín Pacheco, ¿me sigue, por favor? ¿Quién te sigue? ¿Quién te sigue? ¿Me sigue, por favor? Saludos, Juan José. ¿Dónde estás? Pues es un lugar nuevo. Es un lugar nuevo. No lo conozco. Por eso no le puse título, porque no tengo referencias de este lugar. Di con él nada más. Di con él nada más y por eso es que no le puse título. Pero pues vamos a ver, vamos a hacer la exploración. Vamos a ver qué escuchamos, qué vemos. Joaquín, gracias, Joaquín, por esas 50 estrellas. Muchas gracias. Valentín, buenas noches. Bienvenido, Valentín. Saludos, Briana, bienvenida. Kenia Ochoa, gracias. Lulu Castro, saludos hasta Texas. Janet
bendiciones. Gracias igualmente, Janet. Muchas gracias. Un abrazo. Pues sí, este es un lugar nuevo. No tenemos referencia. Únicamente pasé por aquí. Ya tenía mucho rato que había pasado por aquí y me acordé de este lugar. No está tan lejos de la ciudad, está cerca. Y no he escuchado nada de este lugar. Me tuve que haber dado una vuelta de día, ¿verdad? Para saber lo que se dice de este lugar, si tiene alguna historia, pero realmente es que ya no pude venir. Y pues bueno, pero vamos a conocerlo y entre todos vamos a ponerle nombre a este lugar nuevo. Flora, buenas noches. Armando Nieto, Juan Antonio, ¿qué tal? Robert, ¿qué dice Robert? Nat, ¿hoy dónde te tocó para darnos una buena exploración? Pues ya acabo de comentar, Robert, que no sé de este lugar, no sé si tenga historia, no sé. Hasta ahorita, pues yo lo siento, no siento así como que mala vibra, no lo siento pesado como cuando llego a otros lugares que se siente enseguida, así como que muy pesado. ¿Qué dice Gitana? Me voy a mirarte desde mi otro perfil. Ok, Gitana, tome, muchas gracias, chula. Marisela García, saludos. Ángeles Rodríguez, buenas noches. Isabel Herrera, ¿qué tal? César Echeverría, Miguel Morales. Ay, se me pasaron bien rápido. Norma, ¿qué tal? José Hernández, Mary, ¿qué tal? Valentín, Liz Flores, Norma. Armando Nieto, saludos. Saludos, Laurita, hasta Houston. Villegas, buenas noches. Ricardo Antonio, te acompaño a la distancia. Muchas gracias. Cuando vaya yo voy a Cardona, en el Panteón. Marisela García, saludos, chula. Darwin, buenas noches. Darwin JH, bienvenido. Mándame un mensajito, Joaquín, para que te mande la información de Tadeo. Norma, buenas noches, saludos. Luz Elena, saluditos. Gracias, Juan Antonio. ¿Dónde estás? Estoy en un lugar nuevo, como les comentaba. Ustedes pues vamos a hacer como que primerizos en este lugar. Vamos a explorar, vamos a mover las energías, vamos a ver qué pasa para que entre todos pues me ayuden a ponerle nombre a este lugar. Hugo, buenas noches. Gracias, Juan. Eric, ¿qué tal? Karina, buenas noches. Oralia Martínez, buenas noches. Hugo Junior, saludos hasta Perú. Raquel Rodríguez, Manuel Pineda, Santa. Gracias, Armando, muchas gracias. Voy a voltear la transmisión. Hola, buenas noches, saluditos a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en una transmisión más. Joaquín, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por esas 50 estrellas. Muchas gracias, Luis Campos. Saludos hasta Nueva York. Kenia Arroyo, bienvenida. Marisela García. A ver, ¿cuándo el Panteón Cardona? ¿Cuál es este, chula? Raquel Rodríguez, buenas noches. Kenia Ochoa, gracias, chula. Darwin Son Peña, bienvenido. Nadia Pérez, Belén. Esta bienvenida, Belén. Pati Alfaro, buenas noches, Gary, bienvenido. Raquel Arriaga, las dos transmisiones de anoche estuvieron súper increíbles, ya sé. Y pues la de gritos estuvo genial, la de gritos estuvo... Ese momento en que llega la paloma y se estrella en la ventana, agarré y volteé la transmisión y todos la vimos que estaba ahí parada. De rápido, abrí la ventana, salimos y ahí estaba... ¿Qué será que haya estado con nosotros como unos 5 minutos, 6 minutos y de ahí voló? Pero fue algo muy bonito. Karina, buenas noches. Elizabeth, Aritza. Gustavo, ¿qué tal? Pedro, bienvenido. Linda, Joaquín. Kenia, Daniel González. Cano, Aguilera, buenas noches. Olga Enríquez. Gracias, Hugo, muchas gracias. Emma Díaz, gracias, bienvenida. Saluditos a todos, amigos. Martín, buenas noches. De nombre, la planta en la tumba. ¿Qué planta? ¿Qué tumba? Saludos, Pedro, hasta Morelos. Reinaldo, buenas noches. Valentín, ¿qué tal?
Livio, hola. Eliseo, buenas noches. Ruiz, Nidia. Fernando, hola Fernando. Ya tenía rato que no te leía. Bienvenido. Karina Arroyo. Cardona. ¿Quién es Cardona? Estela, buenas noches. José López. Amigos, ayúdenos a compartir. Ahora sí que las compartidas que ustedes quieran. No les pido compartidas. Ya no hay reto de compartidas. Lorraine, gracias por esas 100 estrellas. Muchas gracias. Y ahora sí que son las compartidas que ustedes quieran. Nada más, las que ustedes quieran. No importa las que quieran dar. No olviden dejar también su reacción, que esa también es muy, muy importante. ¿Cuándo vas a subir el video? Lo subo, espero mañana. Es muy corto, va a ser en YouTube, por ahí les vamos a estar avisando. Voy a subir una historia cuando esté arriba en el YouTube para que todos vayan y lo vean. Desde el momento en que llega la paloma, se estrella y bueno, por ahí se los vamos a dejar. Estoy en YouTube como Nat 2.0 Oficial. Es el canal en donde hay... Eso de destacar no me gusta. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borramos esto? No me gusta. Ahí está. ¿Escucharon eso? Se está escuchando un ruido. ¿Oyeron eso? Se oye por allá, se oye allá enfrente, no se oye acá atrás. Se están escuchando muchos ruidos. Siento, voy a voltear la cámara. Es mejor que la voltee por si pasa algo, porque pues acá hay como el canto de una paloma. Se escuchó el gruñido de lejos. Se sigue escuchando. Voy a voltear. Porque el ruido se oye de acá, como que de acá derechito es que se oye ese ruido. Vamos a empezar a ver. Buenas noches, Mami Lulu, buenas noches, ¿cómo estás? Enfrente. Oye, se siguen escuchando. Se escuchó como una... Liz Baker, bienvenida, chula. A ver, dice... Uy, se fue mi idea o vi algo. Estaba yo bloqueando aquí a uno. A una la estaba bloqueando y ya nada más alcancé a ver como que una colita. Ya no vi chingada. Nada más alcancé a ver como que un movimiento, pero todo por estar bloqueando a una pinche vieja. Ya no puse atención. Pasó alguien. Yo vi una sombra, pero la vi en el teléfono.
Y todo por estar bloqueando, chingo de madre, coño. Ah, cómo. Madrina Yolandita, muchas gracias, madrinita. Vamos a empezar, pues. Vamos a empezar. Vamos a ver qué camino para acá. Se oye como pasos. Se oyen pasos. Hola. Buenas noches. Porque sola vine y sola me voy, porque nada traigo y nada me llevo de este lugar. ¿Alguna entidad? Que se encuentre aquí. Queremos verte. Se miró clarito. Queremos sentirte. Queremos escucharte. Ando volteando las espaldas. ¿Se escuchó alguna respiración? ¿Quién anda ahí? Óyelo. ¿Hola? Porque nada traigo y nada me llevo de este lugar, porque sola vine y sola me voy a ir. Empiezo a sentir como que, inga su madre, ya valió. Miren eso que se ve allá. Miren eso que se ve allá. Ay, me atoré. Ay, Dios. ¡Hola! Buenas noches. Ando buscando una bruja o un brujo. Ocupo un trabajo. Hola. Buenas noches. Uy. ¿Hola?
Tomen capturas, tomen capturas, tomen capturas. ¡Buenas noches! ¡Ando buscando a un brujo! ¡Ocupo un trabajo! Es como que es que me da miedo, me da pavor. Es que es como un cuerpo. ¡Uy! Es como un cuerpo. Miren, ese de un cuerpo. Pareciera como ser un cuerpo. Sí. Sí, 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 es un cuerpo. Sí, es un cuerpo, es un cuerpo, es un cuerpo, es un cuerpo. Sí. ¡Buenas noches! No vaya a meter en pedos aquí. Sí. ¡Uy! ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Brujo? Está fuertísimo. ¿Qué onda con esto? ¡Estoy buscando un brujo! Estaban trabajando, se fue. ¡Uy! ¡Uy! ¿Se ve una sombra ya? ¡Mira, ahí se ve una sombra! ¡Se... ¡Ay! Se perdió ahí entre la... ¿Vieron eso? Se perdió. Se vio una silueta. Uy, no sé si ustedes alcanzan a escuchar. ¿Escucharon? Yo no sé si es mi idea o estoy alucinando o eso sale de ahí, del cuerpo ese que está ahí. Me da miedo moverme para allá. Me siento que estoy paralizada aquí. Y siento que me estoy quedando... Me siento como si ya me hubiera pegado los... Pues estuviera pegado los pies. Como la otra vez. No me puedo mover. No puedo. Puedo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Creo que ya se ve algo, ya se ve algo. Ay, ya se vio algo. No puedo moverme otra vez. Me estarán viendo, me estarán viendo. Me estarán viendo. Estarán viendo. Me estarán viendo. No me puedo mover ahora. La garganta se me está empezando a secar. ¡Te veo!
pegué. Ahora me da cosa salir. Porque sola vine y sola me voy, porque nada traigo. Nada me llevo de este lugar. Porque sola vine y sola. Uy, se escuchan pasos por allá. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos. Se me seca la garganta. Se vio una sombra ahí, se vio una sombra. Ay, por el ritual se vio. Miren, ahí se ve algo, ahí se ve algo. Miren, miren, amigo. ¿Ya vieron? Una silueta blanca. Miren. Miren eso. Tome capturas, tome capturas. Tome captura. No enfoca bien, no enfoca bien. Parece como que me están viendo. Otra vez me quedé pegada, no moví. Otra vez, otra vez, otra vez. Los pelos tengo tiesos. Esa cosa se movió. Esa cosa como que se movió. Se movió eso. Tadeo, no me dejes sola en este momento. Tadeo, Tadeo. Tadeo, Tadeo, Tadeo. 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 Uy, es que cuando se me desprende, como que se me desprenden los pies, como que si me empujaran. Como que si me empujaran. Porque sola vine y sola me voy, porque nada traigo y nada me llevo de este lugar. Así sea, así será. Tengo que pelar bien el ojo. Ya me di cuenta que si yo volteo hacia el ritual, como que me vuelvo, como que me congelo. Estoy segura que sí. Oigan, 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 oigan. Déjenme salir de la duda, amigos. Siento que cada vez que si volteo para allá es que yo me quedo como que pegada en el piso. A ver. A ver si me pasa otra vez. Ya. Sí. Sí, otra vez nuevamente. Otra vez nuevamente. Y sí, es por ver eso. Es por ver eso. Tadeo. Tadeo. Tadeo, ilumina mi camino. Sí es ahí, amigo. Sí es porque yo volteo a ver allá. Sí, sí es por voltear a ver eso es que me pasa. Siento como que mi espalda, como si cargara, estuviera cargando algo muy pesado. Como si estuviera. Como si estuviera cargando algo muy pesado. Ay, mi espalda, mi espalda, mi espalda. No volteo, ya no volteo, ya no volteo. Ya no volteo. Siento que me miran, pero realmente no viene nadie atrás de mí. No se ve nada. Únicamente siento miradas, como si fueran muchas. Oh.
Regresa al ritual, no. No, no, ya no voy a regresar. Ya no voy a regresar. Ya van 3 veces que me pasa lo mismo, como que me quedo paralizada y es por estar viendo ahí. Me queda el pendiente. Me queda el pendiente y si me están viendo, voy a salir. No quiero darle la espalda. No, no quiero darle la espalda. Ya estoy aquí en la salida. Déjeme sacar mi líquido para rociar, espéreme. Porque si me viene su mami, güey, porque nada, me quiero nada, me traigo de este lugar. Yo siempre conmigo, siempre, por siempre, 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 por siempre aquí, como protegido. Nada, me lleva, nada, me lleva. Una, dos, tres, cúbreme. ¿Cuánto mando, sagrado? Siento chingos de miradas. Siento chingos de miradas. Voy a salir. Se está cortando. Se está cortando. Me voy a ir, amigos. Me voy a ir. Necesito salir sin luz. Por cualquier cosa no me vea. Necesitas unos lentes de visión nocturna. Voy a cortar. Voy a cortar para salir sin nada de luz y aventar los ajos que traigo, que tengo que aventar cada vez que salgo del pan. ¿Escucharon? Tengo que aventar unos ajos cada vez que salga del panteón. Debo de hacerlo. Se ve una sombra. Miren, miren, se ve una sombra ahí enfrente. ¿Se vio algo ahí enfrente? ¿Se vio algo ahí enfrente? Voy a cortar. Necesito hacer mis cosas aquí. Antes de irme, que pasen bonita noche a todos. Oye, oye, otra vez. ¿Otra vez escucho? Otra vez escucho. Algo se escucha a tu lado. Regresa al ritual. No, voy a irme ya. Ya me voy.